Y ahí sale el gallo. ¿Te escuchaste? ¡Cállate, cabrón! Como puro boricua style. Estamos tarde. So, Manuel está Tokyo Drifting de Cabo Rojo a las ahora mismo. O sea que... ¡I'm ready! Vamos a llegar así con el pelotón esmoruzado. Bueno, yo bien, los veo allá. ¡Huepa! ¿Qué es la que hay, corillo? Y bienvenidos a Lajas. Mira, corillo, empezamos hoy el día haciendo un kayaking tour por los cayos que quedan, o las islitas, los cayos que quedan al ladito de Lajas. Vamos para, ay, se me olvidó el nombre, cayo, whatever. Nos vamos a un kayaking tour, son las 8 de la mañana, llegamos un poquito tarde, o sea que gracias Gaby de Kayaking Paliera por ser tan nice y esperar por nosotros. Love you, hi. Y pues sí, vamos. Estamos en Cayo Máximo. ¿Estás grabando? ¡Oh! Estamos en Cayo Máximo, corillo. Te trajo un Nature Valley. Son caderas DIY. Corillo, si quieren caderas, pónganse un bikini. Ponte rolito. Tienes caderas DIY, mira esto. Estamos en el medio del océano. I think, hold on, espérate. Ya lo le pregunté como 40 veces al tipo y se me olvidó. Yes! Y literalmente, mira, te voy a enseñar para perspectiva. Estamos literalmente en el medio del océano. Muchos pescaditos. Bendito. Hay un perrito ahí metido. Baby chihuahua. Yo creo que el señor se lo trajo. ¡Mira! ¡Mira acá, baby! ¡Oh, yes! ¡Ay, qué chido! ¡Ea, diablo! Llegamos a... Cayo Caracoles y el agua está riquísima. Hay unos pescaditos ahí que voy a tirar el dron a ver cómo se ve. Y hay unos party boats allá atrás. Kayaking estuvo súper nítido, ¿verdad? ¿Te gustó? I loved it. Ahora queremos comprar kayaks. Yo quiero comprar mi propio kayak. Sí. Ah, chaval, no tengo carro, pero me voy a comprar un kayak. Anyway, ahora vamos a pasar por la parquera para darnos un picadillo. Veo pinchos, pero no creo que estén abiertos. Diablo, no me da un pincho desde que llegué a Puerto Rico. Ah, pues hay que... Anyway, vamos a comer. Perdí la mascarilla, estoy con mi tenta. Ni modo.
Ahí vamos a buscar un mojito. Estamos en busca de un mojito con una piña colada bien rica. Que hace calor, hermano. ¿Dónde? En el bus. Ah. Bueno, la mayoría de las cosas están cerradas hoy. Son como las 12 de la tarde. Casi todo está medio cerrado. Yo creo que la mayoría. ¡Oh, perrito! Sorry, mi ADD con los perritos es otra cosa. Sí. Señorita Yanni. Sí. Estaba mirando allá por eso. Es verdad. Oh my God. ¿Cómo está? Bien. Gracias por el apoyo. Mi ah, qué chévere. Sí, mira. Me dice, mira, pero tú eres y yo. Sí. Está en el blog, saluda. De Filadelfia. Linda, mira qué linda. Ay, Dios mío, le estoy dando un virtual hug. Porque está viendo la pandemia. Oh, makes me so happy. My heart feels so full. Anyways, vamos a pedir una alcapurria o empanadilla, lo que haya aquí. Empanadillas de chapín. Y una piña colada, porque obligaba, hace una calor. Nunca he probado una empanadilla de pescado. ¿Te good? At first bite, always the worst bite, porque lo que te estás comiendo es el pellejito. Es como un bacalaito. La piña colada. Mine's really short. Salud. Llegamos. Hair on the face, of course. Llegamos a Playa Rosada. So, esta es la playa más reconocida en el sentido de que todo el mundo viene para acá, porque aunque Lajas está en la costa, no tiene playa, no hay orilla para que la gente vaya para la playa. So, cuando tú vienes a Lajas, lo que tú vas a ver es literalmente agua, como que es como que tierra y agua. O sea que la gente que lo que hicieron aquí, hicieron una piscina en la playa. Está bien cool, lo vamos a ver. Y Melody me dijo que la llaman Playa Rosada porque el agua, depende de la temporada, se pone como que súper, súper, súper rosada porque los depósitos de minerales que está aquí en el área del sur se pone bien heavy. So, para esa vamos y yo no sé si me voy a cocotar ya mismo, o sea que seguimos. Maybe I lied. Aquí, por lo menos, en la Playa Rosada hay una costa que tú puedes como que entrar y es como una playita. Pero la mayoría de Lajas, estoy comiendo el pelo, Dios. La mayoría de Lajas no tiene eso. O sea, que es todo como que agua y te metes como que, no es un balneario, así como que una playa que tú puedes disfrutar la arena o algo así. Aquí, tú puedes ver que aquí tuvieron que dig, hacer un huequito para que entrara como que una playita. Y pues vamos para el boardwalk. Oh, lo cerraron. ¡Déjame entrar! Bueno, mi gente, yo no sé por qué esto está cerrado hoy. Yo tengo un feeling que es por lo de la pandemia. Por lo menos por aquí podremos ver un pic. And then she came out of the joke. ¡Ay! Es que estaba al lado del muffler. Y suena pa. No, jodiendo. Todo el mundo me estaba recomendando la hamaca. So nos tiramos para la hamaca. Y vamos a ver, el Gumax decía que la comida estaba rica. Y tenía como que buen, como que portions. Y eso es lo más importante. O sea que es un resort, es un hotel resort. Y tiene como que un restaurancito en el primer nivel. Pues vamos a ver. Estamos como que figuring out qué vamos a pedir. Manuel is gone. Ok, deberíamos ir a la hamaca. El little
hotel resort thing está cute. Definitivamente más como que para los turistas. So, I mean, técnicamente somos turistas. It's a cute experience. Vamos a pedir comida a ver si lives up to the hype, porque vi unos Google reviews que la comida estaba súper buena. No se fue. Lo perdimos. Ok. Pedimos la sangría verde. La verdad que no sé qué es lo que tiene, pero... La verdad que no sé qué pensar. Sabe a sangría. Sangría con jugo. Pero ¿qué es esto verde? Estoy confundida. O sea, dice sangría, pero sabe como que jugo de China. Sabe a jugo de China con como que un ron o con vodka. Ok. Pedí un trifongo con salsa de Monterrey con camarones. La salsita está bien chula. Lo malo fue que la comida se tardó con cojones. But then again, en Puerto Rico la comida se tarda con cojones anyway. Pero está rico. Oh wow, the difference. Ok, estamos. Ok, sí, gracias. You're the best. Bueno, Gorillo, hasta aquí llegamos con el vlog de Lajas. La realidad es que en Lajas, ¿verdad? Que no hay como que muchísimo que hacer, pero lo poquito que hay está bien chévere. Lo único que no logré hacer fue la valla fosforescente, que Lajas tiene una de las tres vallas fosforescentes en Puerto Rico. Las hamacas estuvo bien cute, pero la realidad es que no te las recomiendo como que un sitio de que tú vayas a ir para comer y hangout. Es más como que darte un traguito, el ambiente, y entonces te tiras para como que maybe la palquera, como que comer algo súper ahí como que chinchorro. Pero como quieras, estuvo súper nítido, la pasamos súper nice. Y pues gracias a Melody por Casita Plaza, que estamos aquí recogiendo todo para irnos ya, porque you know, curfew es a las 12 y nos tenemos que ir ya, pero la pasamos brutal. Un weekend de chinchorro. Besito. Anyways, si se quieren quedar, les puedo dejar el link del Airbnb abajo. Y pues, anyways, hasta aquí los dejo. No te olvides que te quiero con cojones y te veré en el próximo vlog. Chequeamos. Pues voy a compartir con ustedes un jump shot de lo que es esta magnífica. Y esa es Playa Rosada, en la que estamos ahora. Por lo pronto, ¡paquete! No puedo hablar, tengo el cerebro tan fundido de este sol. ¡Bote! ¡Y fuera!